El plantón libertario surge pues de las mismas familias FAMIPAS, específicamente a raíz después de lo de la toma de la toma no, sino de la el rescate a sangre y fuego de Urrao, Antioquia, donde murieron 8 de nuestros familiares que llevaban 4 o 5 años pudriéndose en la selva, especialmente de soldados de la Armada Nacional y del Ejército, y además 2 políticos. Entonces dijimos, tenemos que seguir haciendo una acción constante de visibilización y de decirle al país y al mundo que estamos con una crisis humanitaria muy grave de nuestros policías y militares que se están secuestrados y cautivos en las selvas de Colombia por la guerrilla de las FARC, que además estamos en contra del rescate a sangre y fuego y bueno, muchas cosas pensamos en estar siempre en un lugar diciéndolo. Entonces, en medio de toda esta lucha libertaria, pues hemos conocido obviamente desde hace muchos años la historia de las madres de la Plaza de Mayo de Argentina. Y de ahí tomamos el ejemplo de ellas, decidimos que todos los martes de 10:30 a 12 del día estaríamos en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Y pues estamos frente ahí a la casa de Monseñor Rubiano, el cardenal Pedro Rubiano, a quien le incomoda mucho el plantón libertario, le molesta mucho, pero no nos hemos quitado de ahí. Estamos esperando que llegue Monseñor Salazar, el nuevo cardenal, pero fue básicamente tomado el plantón libertario como un ejemplo de las madres de la Plaza de Mayo de Argentina. Digamos que ese plantón lo iniciamos en la Iglesia de la Candelaria de Medellín, ¿sí? De Medellín, desde el año 2000, fueron los familiares de ASFAMIPAS que estaban allí, que hacían el plantón allá, ellos decidieron que lo hacían allá en la Candelaria, se unieron las madres, por eso ahora se llama ahora también Madres de la Candelaria, de desaparecidos por paramilitares, por fuerzas del Estado, entonces allá se unían ellas. A raíz de lo de Urrao, Antioquia, dijimos, en Bogotá debemos hacer un plantón libertario también, como el ejemplo tomado de las madres de la Plaza de Mayo, debe ser constante. Lo seguimos haciendo, las madres de la Candelaria se quedaron allá, ellas en el plantón, las familias FAMIPAS que recibieron a sus hijos por el acuerdo humanitario en el 2000 se retiraron del plantón, pero pues las madres de la Candelaria siguieron en este plantón. ASFAMIPAS realmente aquí en Bogotá lo crea en junio del 2003. También hay un plantón libertario que se hace con Olga Lucía Rojas Medina, hermana de uno de los secuestrados de los policías de la toma de Puerto Rico Meta, Wilson Rojas Medina. Ella lo hace allá, ella es la representante de FAMIPAS en el Tolima, y lo hace todos los martes de 4:30 a 6:30 de la tarde en la Plaza de Bolívar también. Bueno, porque digamos que es el lugar más histórico del país, donde todos los días uno encuentra a los transeúntes que no solamente son hombres y mujeres de Colombia, sino también hombres y mujeres de otras partes del mundo. Entonces, de ahí van muchos estudiantes de colegios, de escuelas especialmente. Está el Congreso de la República, la Alcaldía, está la Corte Suprema de Justicia y especialmente los señores del Congreso que van y vienen. Mucha gente de la vida política, de la iglesia. El martes, porque nos parecía que podía ser un día importante, además empiezan normalmente los congresistas en Colombia, trabajan si acaso martes, miércoles y jueves, y especialmente martes están en plenarias. Entonces para nosotros también era importante eso. Y ahí estamos con pendones, con camisetas, con nuestras arengas. Y con las fotos de nuestros familiares secuestrados, policías, militares, y arengamos no solamente por ellos, sino por los civiles y por la paz de Colombia, de manera respetuosa y como todas nuestras acciones de carácter pacífico. Algunas personas de varias organizaciones que dicen trabajar por la paz en Colombia, dicen que nosotros somos los sobrevivientes del acuerdo humanitario porque nadie habla del tema, especialmente desde que fue rescatada Ingrid Betancourt, los norteamericanos, y liberados unilateralmente todos los políticos. Nosotros creemos en el acuerdo humanitario, creemos que es una posibilidad de acercamiento entre las dos partes, gobierno y guerrilla,
para dar no solo una solución al tema del secuestro de nuestros familiares, sino de civiles también. Y repito nuevamente que la FARC dejen de secuestrar, que dejen el secuestro como un arma de lucha política, que se dé la paz para Colombia. Y el acercamiento también nos llena de esperanza de que tengan la obligación y la exigencia, ojalá del pueblo colombiano en general, de que haya una paz digna para Colombia, donde todos los colombianos podamos vivir dignamente.